reiteradas ocasiones, pero aquí fue la derecha, esa que mandó a la lona. Adrián el Diamante Estrella se enganchó, le conectó buenos goles. Yung plano sana nilang gawing fertilizer ang ating kababayan para patabain ang record ng kanilang pambato. Kaya habang pinapakilala pa lang sa loob ng ring, buna kaagad at mga panggukutsa ang inaabot ng ating kababayan. Habang pinapakilala naman ito si Adrian Estrella, hiyawan at palakpakan ng kanyang mga fans. Adrian Diamante Estrella! Ngunit iba ang dugong Pinoy. Habang minamaliit mo, lalong lumalakas at tumatapang. Denver, Colorado. Jueces, Alfonso Zamora de Aguascalientes, Porfirio Gómez de... Let's catch him up right now. Good luck. Bueno, las indicaciones de siempre, mi 176 gramos, que le costó trabajo dar al Diamante Estrella, pero finalmente lo dio. Vámonos en esta pelea, zurdo contra derecho, doctor Alfonso. Maaga pa lang, naka-score na knockdown itong ating kababayan, ngunit ito ay hindi binilangan ng referee at sinabing ito ay nadulas lamang. Estamos arrancando. No pierdan ustedes de vista la mano derecha del hombre del pantaloncillo negro, que en cualquier momento va a poner horizontal a este que es su oponente. Este tagalo que nos obliga a recordar a uno de los mejores peleadores en la historia, como lo fue el inolvidable Ceferino García, conocido como Cipriano. Un hombre que hizo 162 peleas, escuchó usted bien. De manera que no pierda usted de vista, abriendo muy bien el compás, Ricardo López Nava. Esto se llama estabilidad. Estrella regiomontano toma cenital. Sobrang lakas ang mga overhead punch na binibitawan ng ating kababayan. Nasiguradong pagtumama, maghihiwalay ang katawan at kaluluwa ni Adrian Estrella. Calcetas en color verde fosforescente, debe marcar el jab. Es más alto, tiene los brazos más largos y tener cuidado con este zurdo que ha salido con todo. Quiere cazarlo de un volado, un golpe volado, está buscando el tagalo, doctor. Efectivamente, mientras tanto, amables amigos, aquí es la pelea número 42, ha ganado 33-11 por nivel del cloroformo, ha perdido 6, 2 cloroformos en contra, 2 empates, y lo que son las cosas, Arce, el 27% de las victorias de Sonsona son por nocaut solamente. Sí, doctor, que salió bravo este de Sonsona, viene con todo, viene nomás, está dando golpes, ¡ay! ¡Qué buena pelea! Exactamente, mientras tanto, señores y señores, amables amigos, esta pelea no va a ser huesos viejos, vean dónde tiene colocada el puño, véanlo, aquí se puede ver verdaderamente suicida la conducta. Vean nada más dónde tiene esa mano izquierda, ahí, ahí es donde tiene que reiterar, donde tiene que repetir. Este que es nuestro paisano, el regiomontano. Vean nada más los cañonazos en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, es donde puede este que se Estrella, el regiomontano, tener problemas, pero tiene que manejar la mano izquierda en forma de gancho a la mandíbula, Arce. Sí, doctor, tiene que moverse fuerte. Y demás. Sangrando, Estrella. Está sangrando, Estrella. Del oído, detrás del oído derecho está sangrando Adrián Diamante Estrella. Efectivamente, mientras tanto, amables amigos, vaya entrado. No. Impresionante volado de mano izquierda de este tagalo. Regresamos. Está acá atrás. Maganda rin ang mga naging patama ni Adrian Estrella sa ating kababayan. Lip hook na may kasama pang siko. Una portada muy rara. Pero sabes, es un desprendimiento del lóbulo. Exactamente. Que le pegaron de atrás para adelante. Exactamente. At dito sa round 2, magaganap ang hindi inaasahan ng lahat. Vámonos para ese segundo asalto. Guillermo Schutz García. Gracias, gracias, Pino. Aquí vamos, inicia. Completamente. Decíamos que con está el volado.
noquear al mexicano que estaba soltando puros volados. Wala nag-aakala na ganun lang kadali tatapusin ng ating kababayan ang knockout artist ng Mexico. Sobrang pagkadismaya ng kanyang mga fans. Isang napakalaking upset win ang pagkapanalo ng ating kababayan sa baluwerte pa man mismo ng kanyang kalaban. Kaya walang nagawa ang mga fans ni Adrian Estrella kundi manlumo. Ang kanina lamang na kanilang binubo at kinukutsa, ngayon ay kanilang pinapalakpakan at binibigyan ng respeto. Ganyan talaga ang larong boxing. Mahirap malaman kung sino ang panalo hanggat hindi patapos ang laban. De víctima terminó como victimario. Vean esa mano derecha. Eran los volados izquierda que había conectado en reiteradas ocasiones. Pero aquí fue la derecha esa. Esa que mandó a la lona. Adrián el Diamante Estrella se enganchó. Le conectó buenos golpes. Estaba cambiando golpes. Estrella dijo, ¿sabes qué? No me duele. Sí. Me pegas y yo te voy a golpear más fuerte. Ese fue su problema. Lo conectó de lleno y lo mandó a la lona. Hay un dato brutal. Él ha ganado 33 peleas en el Sonora. Y Ricardo,